la verdad aquí contentillo, la verdad. He estado trabajando un montonazo. ¿Sí? Para que hoy podamos hacer el episodio. ¿Qué pasa? Sí, claro, sí. ¿Qué ha hecho? Bueno, he estado picando piedra, que si tintantún, he estado consiguiendo, mira, un montón de cosas. Mira, ven. Jesús, ven. Te enseño. Voy. ¿Por qué se las enseñas a Jesús y no a los demás? Venga, los demás también, no, aquí, mira. No, nosotros no quieres, porque ¿eh? Yo he preguntado, pregunta. Da igual. También. Mira, aquí está la loca. Es amigo de los calvos. Vale, aquí está esto. Aquí está la loca. Y aquí está un poquito de prismarina que he pillado ustedes. Pero nos hace falta un poquito más. Necesitamos, ¿cuánto? 5 más. Alcalde, eso no es un poquito más. Eso es mucho más. A ver, que no me ha dado tiempo a preparar más, pero bueno. Además de eso, creo que he estado pillando aquí papel. Bueno, he estado pillando caña de azúcar y papel para hacer la sillería. ¿Por qué? Hoy vamos a hacer la mesa de encantamientos. Alcina, yo tengo nivel 77, puedo encantar mucho. Claro, por eso mismo, Lexos, y vamos a encantarnos y vamos a ser encantadores. Claro. Escucha, y una cosa, ¿dónde vamos a poner la mesa de encantamiento? ¿En la calle o vamos a hacer una pequeña casa o lo que sea? Pues, además, haremos una pequeña casa, por eso pillo piedras para poner suelo. Que el Exos haga la entrada, que es experto en entradas. Sí, el Exos podría hacer la entrada, es verdad. Se la da muy bien. Vale, chicos. Mientras que el Exos hace las entradas, ¿qué quieres que haga? Nosotros vamos a ir al bioma. ¡Ay! Te has puesto justo donde iba a apuntar, Denny, que de verdad. No, Denny, no llores, Denny, guapo, que yo te quiero. Vale, chicos, vamos a ir aquí a la isla esta, ¿vale? Para cazar a los gastos, porque necesitamos conseguir un montón de lágrimas. ¿Qué vas a hacer entonces, alcalde? Tú vas a hacer una entrada de Exosi. Espérate. Se va a venir con nosotros. Ah, bueno, que se venga con nosotros entonces. No, mira, pasa la puerta, ya verás cómo se viene con nosotros. A ver. Ostras. ¿Estás aquí, Exosi? Sí, con el shift, por supuesto. Pues chicos, tengo un arco que se supone que mata a los gastos de una, así que vamos a intentarlo. ¡Vamos, alcalde! Verás tú cómo fallamos. ¿Qué va a poner? Va a aparecer, ven y ten cuidado. Yo tengo uno. En cuanto salga hay que disparar, Jesús tiene uno, se va a tirar uno, Yo tengo uno de poder 2 de arco. No sale el igual. Sale. ¿Dónde sale? Está rojo eso. ¿Qué va a estar rojo? Ya verás cómo le va a pegar a Denny en el cuello. Yo le voy para atrás. Bueno, ¿esto qué le pasa? Me tiene miedo. Oye, tontito, ¿quieres salir? ¡Dejarme a mí! Ya verás cómo el exóxido va a romper el este. ¡Sal! ¡Eso sí, lo rompe! ¡Deja de saltar encima! Vale, ¡ha salido! ¡Ya sabía yo que iba a salir justo en el momento menos impostor! ¡Ahora! ¡Va a disparar a mí, la rata! ¡Tengo seis lágrimas, por cierto! ¡Hay que saltar encima para que salga! ¡No! Yo el otro día estuve aquí quietecito y salió. ¿Puedes dejar de mover, Erri? ¡Me estaba moviendo Arcile, el asqueroso! ¡Erri, no le muevas a Jesús! ¡Es con la mente! ¡Erri, llegas! ¡Ha salido lágrima! Tenemos una. Nos faltan 4. Muy bien, alcalde. Vale, Jesús. Dime. Mira, te voy a dejar esto, ¿vale? Te voy a dejar esto. ¿Para qué? Porque te va. ¡Mátalo, gas! Pero, mi lágrima. Se la ha llevado Erni, por cierto, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, sí. Porque lo que voy a hacer yo, Jesús, mientras que tú estás aquí, ¿vale? ¡Mátale gas! Espérate. ¡Phantoms! ¡Es verdad! ¡Ostras, se han caído las lágrimas, abajo! Lo que voy a hacer yo es ir a matar unas cuantas vaquillas porque necesitamos cuero para hacer las librerías. No, pero vosotros veníos que me vais a ayudar y Exosi también que tienen que hacer las entradas. Espérate. Vale, perfecto. Pues chicos, tenemos que matar unas cuantas vaquillas, no hay que matarlas todas. Madre mía, Exosi, madre mía. Que me matáis a mí, que no soy una vaca. Podrías haber hecho la plataforma un pelín más grande, la verdad. Podría, pero no lo hice. Porque lo hiciste lo que yo hice realmente. Mira cómo salta. Vale, cuidado, Exosi, que van a matarlas a todas. No tenemos que matarlas a todas, Estoy aquí cogiendo. Espérate, ¿qué se han salido? ¡Que se escapan! ¡Las que se escapan mueren! Vale, toma por saco. ¿Dónde está? Y muertísima. Vale, ¿cuánto tenemos de cuero? 24 yo. Vale, yo tengo 5. Yo 8. Buenísimo. Tenemos más de cuero, chaval. Vale, yo tengo 8 ya. Perfecto. Espérate que vienen los fantomes estos, chaval. Sí, claro, Ernie, del de las vacas estamos hablando. De las vacas, vale. ¡Ay, los fantomes! ¿Tú y tú de qué hablabas, Ernie? De las vacas. Es que de verdad. De las vacas. Ernie está un poquito travieso, Está traviesito, chaval. Si no he dicho nada. Ernie, todos lo sabemos. ¿El qué? A ver. Nada, que estás travieso últimamente. Estás demasiado travieso, Ernie.
No estás todavía sabes ni cuéntame, cuéntame, no, ¿qué has estado haciendo allí por la noche? No, Arsilex, eso no se pregunta. Vale, eso no se pregunta porque va a quedar mal, entonces. Exacto, va a quedar muy mal. Está demasiado travieso, Ernie. Está muy travieso nuestro Ernie. Sí, súper travieso. Sobre todo aquí. ¿Cuántas lágrimas necesito? Cuatro, Jesús. Tengo una. Qué travieso que eres. Vale, pues necesitamos cuatro. Vale, ¿me podéis dar vuestro cuero? ¡Ah! Ni me has pegado. Es que me he quedado con el Dark Souls. Toma. Ahora vale, gracias. No sé si vamos a tener para hacer la mesa de nivel 30, por ahora. Úsalo para algo especial. Lo voy a usar para hacer una mesa, Ernie. Para que pueda ser encantador. Podemos hacer más vacas ahora. Porque eres un encanto de Ernie. Es que la verdad. 24. Haremos más vacas para matarla. Sí, hay que hacer más vacas. Espérate, vamos a poner. Me encargo yo. Vale, tengo 26 libros, ¿eh? ¡26! ¿Con 26 tenemos 26 librerías? No, 26 no. Librerías no tendremos. Tenemos un tercio de esas librerías. Claro. Vale, chicos. ¿Qué más necesitamos para la mesa? La mesa, madera. Yo tengo mucho, alcalde. Que la preguardaba para las entradas, pero bueno. Vale, espérate, voy a mirar que se me ha olvidado ya de cómo es la mesa, chaval. ¡Ah, sí! ¡Necesitamos! Abrir. La cosa esta negra que es muy dura, que se pega con el pico. ¡La obsidiana! ¡Obsidiana! Eso, sí, tenemos obsidiana. Ostras, se me escapa la vaquita, Vale, tenemos obsidiana aquí. Tenemos aquí 5 de obsidiana, chaval. Perfecto, nos sobra, alcalde, nos sobra. Nos sobra, vale, perfecto. Y necesitamos también. ¿Qué necesitamos más? Ah, sí, diamante. Ostras. Y arriba un libro, vale. Arsile, tú te llevaste la lágrima antes, ¿no? Sí, me llevé una, tengo una, Jesús. Vale, hace falta 4, ¿no? Hacen falta 4 sin contar esa una, ¿sí? Matemática. Creo que lo tienes, ¿no? Lo tienes, ¿no? Falta una. Uy, qué bien, Jesús, qué bien, de verdad, es un no, genio. Matemática. Vale, Electro, ¿sí? ¿Has estado haciendo las entradas o no? No, claro que no, porque no sabía cuánta madera podía gastar. ¿Y ahora cómo vamos a ir sin entradas, Electro, sí? Ahora me encargo. Nos colamos. Vale. ¿Las tienes reservadas o no? Las mira, tengo todas lo que estaba haciendo Electro y pensando, ¿vale? ¿Eh? Es que en principio podemos poner. Alcalde, ¿no tendrías que usar losa en vez de bloque entero? Sí. Ostras, ¿eh? Sí que tienes razón. Ahí me has pillado con. Tengo cuatro. ¡Vamos, ¡Vamos, Jesús! Ven aquí, ven con nosotros. Jesús, ven a bailar, que tú lo haces fenomenal. Vale, Jesús, ahí está, Jesús, para adentro, chaval. Muy bien, Jesús, qué bien. Las losas, alcalde, que bien que te lo he dicho, ¿eh? Sí, sí, acá muy bien, Electro, y ahí. Siempre cabido el exorcismo. Esta vaca va a ser libre, La vamos a criar en libertad. ¿Pero por qué? ¿Sí? Seguro, Ernie. Porque sí, porque es la vaca. Por cierto, no os lo he contado, pero creo que el otro día gasté 3 de hierro, ¿Haciendo qué? Haciendo, pues eso, picando piedra. ¿Pero no puedes pegar con pico de piedra? Ya, pero es que, claro. Quería picar un poquito con un pico de hierro. ¿Pero por qué has hecho eso? Pues, a ver, chicos, he hecho eso, pero es que en este episodio vamos a recuperar todo ese hierro, no os preocupéis. ¿Así como? Bueno, en este episodio no, pero en el siguiente sí, porque vamos a hacernos un piquito de diamante. ¿Sí? ¿Vale? Que lo vamos a encantar con, ¿cómo se llama? No, el piquito no, va a ser una espada de diamante, sí. Una espada con luteo, ¿no? Eso, chaval. Y de eso vamos a sacar mucho hierro. Es que estaba todo pensado. Qué listo que es nuestro alcalde. He estado meses pensando en mi estrategia genial para la presencia todo el mundo, chaval. Eres. Entre tú y Napoleón no hay ninguna diferencia. No, Napoleón. Pero si Napoleón era malo. ¿Qué? Napoleón era un estratega, alcalde. Pues yo no quiero ser Napoleón. ¿Quién quiere ser? ¿Julio César? No, ese también era malo. Enrique Iglesias. ese sí me gusta. Enrique Iglesias. Vale, es que tú estás fundiendo. ¿Julio Iglesias prefiere? Sí, está fundiendo la cosa esta. Me va. Julio Iglesias se pegaría mucho, así le. Sí, sí. ¿Qué? Que Julio Iglesias lo vemos más para ti. ¿Por qué? Hombre, tú no lo has visto, Silex. Porque cantas muy bien y tú, Melena. Sí. Jesús, ¿tienes las lágrimas? Sí, toma. Gracias. ¿Tiene uno de piedra? Sí, toma. Perfecto. Lo que necesitamos es cuarzo. ¿Tenéis cuarzo? ¿De dónde sacamos cuarzo, chavales? No, cuarzo no tenemos. Cuarzo era con crafteo, si no me equivoco. ¿Cómo lo crafteamos? No me acuerdo. Pues no sé, en el libro está. ¿Dónde está el libro? Lo has movido tú de sitio, al cofre nuevo ese. Ah, vale, wow. Sí, ya está. Yo sé que el cuarzo lo conseguimos con crafteo, me suena mucho. El cuarzo, la verdad es que no había pensado en el cuarzo. Necesitamos nether brick. Era quemando algo, ¿no? Vale, y el nether brick había que, para hacerlo, teníamos que quemar algo. Sí. Netherrack, ¿no? Sí, por ejemplo. Puede ser. A ver, tengo aquí netherrack de esa. ¿La quemas y ya está? Yo tengo. No, esto no se quema, ¿eh? O sea, ladrillo no. Del nether, ¿no? Pero antes de que sea ladrillo, lo que hace contener es el ladrillo. Ya, pero
Pero es como un polvo o algo así. Pero ¿cómo consigo el ladillo? No me acuerdo, estaba en el libro. ¿Y si quema en la Netherrack no va? Es que no tengo la tengo el ladillo. Sí, ya la estoy quemando yo, la Netherrack. Ah, muy bien, dale ahí, Enni. ¿Qué es lo que he dicho? Ay, Dios mío, de verdad. Es que de verdad, este Enni piensa en todo, chaval. Y sale el ladrillo de Nether. Y con el ladrillo de Nether. Vale, os voy a decir una cosa. ¡Rápido, alcalde, ven! ¿Qué te pasa? A ver qué ha hecho. ¡Sal, pollo, sal! ¡Pollo, sal! ¡He conseguido un pollo! ¡Hay un pollo ahí, libre! Ostras, ¿te acuerdas cuando vimos tú y yo, Jesús? Espérate. Yo sé cómo sacar el pollo, yo sé cómo sacar el pollo, chavales. Y lo matamos. El pollo y he matado al que estaba encima de él, ¿eh? ¡Qué grande, chaval! ¡Sacadlo con semilla, el pollo! Pero hay que matar... Hay que matar a todo lo que hay por ahí. Tengo semilla. ¡Ven, pollito, ven! ¡Ven, pollito, no ven! No sale por ahí. Ven, hay que abrir uno tiene más. Tiene que salir, tiene que salir. Abrir uno más, que no sale. Uno más por arriba. Ahí ¡que está. Sale! ¡Sale, pollito, sale! ¡Que tapa, sale! ¡Tapa! ¡Ahí está, tapado! ¡Madre mía! Bueno, he tapado con lo que he podido, chavales. ¡Chicos! Tenemos el pollito, mira qué bonito, ¿eh? ¡Qué grande el exocis, chaval! Con los huevos que ponga alcalde, con los huevos que ponga, ¿sí? ¿Vale? Con eso tendremos suficiente, porque de un huevo saldrá otro y ya les podremos aparear. Bueno, eso de que salga otro no está claro, ¿eh? Necesitamos tener una suerte que flipa para que salga otro. ¿Qué flipi? ¿Lo va a poner ahí o qué? Así le, que estoy encerrando para que no se escape. Vamos a hacerle el corral, alcalde. Ya, pero por ahora que no se escape, esto ya lo hacemos en otro episodio del corral. Madre mía, vaya corral le ha hecho. Que si no nos da tiempo a hacer lo demás. A lo mejor se muere de tristeza, también te digo, por su corral. ¿Por qué? ¿El corral está precioso? Bueno, así es precioso. ¿Quién ha cogido la prismarina, chicos? La he cogido yo cuando te he dicho, coge la prismarina y no la he cogido. Yo, alcalde, tengo uno de cuero, ten. Pero yo necesito ya cuero, ya no necesitamos cuero. Lo que necesitamos ahora es hacer el diamantito. Ahí está la prismarina, ahí abajo. Gracias, Jesús. Qué grande que es. Los ladrillos están aquí, cógelos. Ladrillos, espérate. Cógelo en los hornos. ¿Y ahora qué? Los bricks. ¿Cómo que ahora qué? ¿No necesitas ver ladrillo? Hacen los bricks. Sí. Estoy fundiendo los ladrillos de Nether. Creo que fundiendo los ladrillos nos daban la cosa esa, ¿no? A ver. ¡Sí! ¡Cuánzo! ¡Vamos ahí, chaval! ¿Cuánto cuarzo te falta? Pues no lo sé, creo que era así. Sí, vaya, tengo uno de diamantito. ¡Bravo, alcalde! ¿Cuánto te falta? Otro para ya lo tenemos todo, Jesús. ¡Uh! Ahí está. Dos de diamante. Ahora. Era, creo que así, una cosa así, y arriba un libro. ¡Tenemos mesa de encantamiento! No, ¡arriba! España. Ay, de verdad. ¡Madre mía, chaval! ¡Chicos, tenemos la mesa de encantamiento! Vale, alcalde, pero hay que hacer una sala para esa mesa. Ya, el exocis, es lo que te dijimos al principio del episodio, pero... ¡Ahora la hago! Y no, va ¿sí? a ser diferente. No, sí, ahora ya está casi hecha. Mira, pero, ya está. No, alcalde, que es un material especial para la sala, mira. ¿Por qué no has colocado? Mira el material. Arcile, pero ¿por qué no has colocado losas? No. Al principio no, pero después sí. No, al principio no, pero después sí. Vale, tengo. Iba a decir 9, pero no. Tengo 8 librerías. Podemos poner. Cuidado, que esta es la sala, Mirad qué broques que he hecho. Sí, da un poquito de toque que esté al revés. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Porque lo has puesto al revés. Sí, mira, bueno, pues vale, pues alcalde, mira, ya que está el exigente, ponlo tú, ten, aquí tienes. ¿Cómo? ¿Cómo? Ten, chaval. ¿Cuánto broque, ¿Cuánto broque, chaval? Además, broque mate, hermano, broque mate. Flipa tú. A ver, por aquí voy a hacer una cita. Que de esto, si tú eres un hacha, ¿no? Yo soy un hacha, una hoz, una. Una tetera. Una espada, sí, soy de todo. Y un tenedor, ¿no? Y un tenedor también. Sí. Si me apuras, un tenedor también. Ya. En mis días más puntiagudos soy tenedor. ¿Qué? ¿Qué pasa, Enni? No. Ah, no. Es cierto, Enni. Cuando tienes razón, Enni, tienes razón. Voy a hacerle supervisor. A ver, no. Uy, no. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ahí está. Vale. Y aquí tampoco, no. Vale. Y ahora sí. ¿Ha visto, Enni? Arcile. Aquí hay que dejar este camino, ¿vale? Que este camino es el que va a ir para Nether recto, ¿vale? Uy, mira qué guapo, chaval. Aquí podríamos poner un. Arcile, extend. Un florero, ¿vale? Bueno. Una flor de aquí para pintar, ¿sabes? Yo creo que estaría guapo. Así, mira, así. Un florero. Vale, voy a poner triple. Aquí la mesa, chicos. Pongo la mesa ya. Toma ya. Pedazo de entrada que tiene esto. Qué bonito. Como las mías, Jesús. Ni el esto, sí. 2, 3. No sé si tengo que ponerlo aquí al lado, o llega hasta ahí. Es que no sé si llega hasta ahí, Ahí sí, ahí es así. No tengas miedo, alcalde, que estás pues, con no me voy a llegar mucho, porque tengo pocas librerías. Es así. Vale.
qué nivel llega esto? ¿Sabes? Ponemos así, así. Bueno, chicos. ¿Qué? Vamos a necesitar en nuestro próximo episodio criar una de vaca. ¿Por qué? Pero una de vaca que se van a cansar de crecer. Bueno, las criamos. ¿Papel tenemos suficiente, alcalde? Bueno, sí, papel vamos haciendo porque tenemos caña de azúcar, porque somos la caña, chavales. Eso es verdad, alcalde. Claro. La caña de España. Pues chicos, vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, debe estar viendo like, suscribiros al canal de esta gente que está en la descripción. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, Carlos! Chicos, vamos a tener que trabajar que flipas, para conseguir todas las librerías. Pero somos españoles y sabemos trabajar. Como todos los días trabajamos, me quedan cerrados en el árbol, ¿eh? Uf, qué trabajador que es el Lenny.